el origen del registro. Ese origen del registro me dice, bueno, ¿de cuál tabla o a cuál tabla va a afectar este formulario? Entonces, vamos a utilizar, en este momento, vamos a utilizar el formulario de productos vendidos. Productos vendidos que, como hemos dicho insistentemente, corresponde a cada uno de estos registros que va a aparecer dentro de esta tabla. Es decir, cada uno de estos registros corresponde a ese formulario o a esa tabla que le hemos llamado productos vendidos. Entonces, ya tenemos que son productos vendidos. Al seleccionar productos vendidos, estoy vinculando al formulario con esa tabla y por lo tanto, entonces vamos a agregar los campos existentes. ¿Cuáles son los campos existentes? Entonces, el campo que me está vinculando y debería aparecer acá es el campo que me está relacionando, era el número de factura. Productos vendidos no se está relacionando con un número de factura, perdón, porque entonces aquí sí tengo mal algo en la relación. Entonces vamos a suprimir esta relación y vamos a poner acá en el diseño de tabla y me está haciendo falta un campo que sea el número de factura para poderlo relacionar. Entonces campo de relacionamiento o llave foránea también se, pues, sería como la forma como se conoce. Guardamos la tabla y aquí ya aparece. El número de factura se debe relacionar con el número de factura. Aquí está. Perfecto. Y si elimino en cascada, si elimino la factura, se eliminan los productos vendidos. Ahora sí, mi relación, que había cometido el error, ya está corregido. Porque ya tenemos una relación donde decimos que este campo de productos vendidos se va a relacionar con el número de factura. Y vamos a ver cómo es. En este momento este campo no me va a servir de mucho. No me va a servir de mucho porque yo no tengo una factura. Este va a ser un subformulario. Por lo tanto, no tengo una factura asociada. Solamente lo voy a ver cuando abra el formulario de facturas. Voy a guardar primero el formulario que se llama productos vendidos, para evitar cualquier daño. Vamos a tener el ID del producto. Pero bueno, ¿qué pasa aquí con el ID del producto? Si yo le doy clic, yo tendría que conocer como cliente o como usuario de este sistema, tendría que conocer el código de todos los productos que tenga mi tienda. Pues hombre, es mucho más fácil si yo puedo conocer el nombre de los productos y aquí me aparece el nombre de los productos que aparecen en la tienda. Entonces, lo que voy a hacer es irme a la tabla de productos vendidos. Voy a cerrar acá por el momento. En la tabla productos vendidos, en la vista de diseños, tenemos el ID del producto. Pero acá le vamos a decir que me busque los elementos, no que me permita escribirlos, porque tendría que saberme todos los códigos de los productos, sino que los busque. ¿Y dónde los va a buscar? Pues este es el origen de la fila. El origen de la fila es en dónde va a buscar. Y generalmente esto es a partir de una consulta. Entonces, vamos a buscar en la tabla productos, vamos a buscar el ID del producto. ¿Por qué el ID? Porque ese es el valor que se va a alojar. Recordemos, en la estructura de la tabla, tenemos que ese valor es un valor numérico. Voy a salir de acá y le digo que sí, me guarde. Y vamos a mirar que efectivamente el valor que tenemos es un valor numérico. El ID del producto es un valor numérico. Pero sin embargo, acá estoy sacando es el valor del nombre. Ese es el valor que yo quiero. Entonces, ¿qué va a pasar? Que me aparecen, según la consulta que hice, tengo una y tengo dos columnas. En la columna 1 está el ID del producto o código del producto y en la columna 2 está el nombre del producto. Entonces, tengo el ID, que es el dato que se va a alojar en la tabla, y el nombre, que es lo que me va a mostrar. ¿Cómo hacemos esto?
Pues muy sencillo. Yo le voy a decir que la columna dependiente es la 1. Y es la 1 porque ahí está el dato numérico que es el que va a quedar alojado en esto. Entonces tenemos la columna 1, que es donde está el número o el ID del producto, y ese es el que va a quedar alojado. Es decir, cuando yo seleccione el producto número 5, me va a quedar el producto número 5, pero si el producto número 5 se llamaban galletas, pues yo lo voy a ver si le pongo que tenemos dos columnas y que la primera columna tiene 0 de ancho, es decir, va a estar invisible, y la otra vamos a ponerle 15 centímetros. Y él automáticamente lo organizó. Esto no es muy complejo, podría de pronto hacerse una revisión, pero pues básicamente lo que estamos diciendo es que una cosa es lo que muestro y otra cosa es lo que grabo en el sistema. En el sistema me está pidiendo grabar un número, entonces por eso tengo dos columnas. La primera columna es ese número y la segunda columna es la que se va a visualizar. Por eso la primera columna tiene 0 y la segunda columna tiene 15. De esta forma yo puedo visualizar los datos. Vamos a guardar y vamos a volver para seguir construyendo este formulario. Entonces tenemos acá el producto. Ya lo voy a borrar porque le he hecho unos cambios. Y cuando lo traigo de nuevo ya no aparece como un cuadro sencillo, sino aparece como un cuadro combinado. Si miramos, aquí lo que me aparece es que van a aparecer los productos. Por supuesto, como no tengo productos, pues no se va a ver ninguno. Entonces cerremos acá, guardamos los cambios y vamos a meter algunos productos. Entonces el primer producto se llama galletas, el empaque es una caja de galletas, la unidad viene por unidades. Unidades, aquí hay algún error, hay un error de tipo de datos. Dice que el tipo de datos es un número, o sea que cometimos un error acá. Entonces en la vista de diseños la unidad me... el empaque y la unidad de medida no es un número, es un texto. Guardamos y ya podemos, ahora sí. Entonces decíamos que eran galletas, que el empaque era una caja, que las unidades eran varias unidades. Oye, no le pusimos tampoco cuántas, o sea, la cantidad de elementos. Vienen un empaque en unidades, una caja en unidades, pero no sabemos cuántas unidades vienen. Digamos que esas cajas valen 5000, pero vamos a corregir este error. Entonces me voy por la vista de diseño y le digo que me hace falta una fila o un atributo que es la cantidad. Si es un número, entonces la presentación, porque si tengo, si vendo por ejemplo botellas de leche, puede venir por un litro o por medio litro, por 750 centímetros cúbicos. Continuamos en productos. Entonces decíamos que este venía por 50 unidades, vienen en esa cajita. Este dato además me puede servir en caso de que quiera manejar un inventario. Si yo estoy haciendo productos procesados y necesito gastar galletas o gastar mantequilla, entonces voy restándole a estas cantidades para saber cómo se está alimentando mi inventario o si me están haciendo falta existencias. Vamos a tener otro producto que se llame el vino. El vino viene en botella. La botella viene por 750 centímetros cúbicos y vale 25000 pesos. Y tenemos otro, gelatinas. El empaque viene en caja de 150 centímetros cúbicos y vale 3500 pesos. Digamos que esos son los tres productos que yo voy a vender por el momento. Esto realmente podríamos hacerlo a través de un formulario y deberíamos hacerlo a través de un formulario, pero para efectos del video vamos a tratar de aminorar la cantidad de acciones que tengamos que realizar. Continuamos con la edición en la vista de diseño y ahora sí ya tenemos el producto
Y entonces el producto tenemos galletas, tenemos vino y tenemos gelatina. Y el número de factura se encuentra en cero porque no he grabado nada, ¿sí? Pero acá voy a intentar grabar y me va a pedir que me relacione con el número de factura. Y como no tengo el número de factura aún, pues no tengo una forma de relacionarlo, porque recordemos que esto es un subformulario y todavía no está dentro del formulario de factura, entonces no me permite agregar ningún dato. Bueno, acá entonces podemos organizar de la manera que se quiera. Hay formas, por ejemplo, de decirle alinear, alineme esto a la izquierda. Si yo tuviera, por ejemplo, esto muy grande y este más pequeñito, podríamos decirle también, tome los datos y le digo ajuste al más ancho y además alíneemelo a la derecha. Y así puedo ir organizando mi información. Por ejemplo, acá dice ID de producto. No, vamos a dejarle producto. Y aquí el número de factura, pues vamos a ponerle el puntico y el espacio que le está haciendo falta. Ya una vez quedaron allí, le digo que se alinee a la izquierda y aquí ya tenemos un poco más organizada nuestra información. Vamos a decirle que allí, vamos a decirle un poquito para allá, listo. Vamos mirando en diseño, miramos el formulario y aquí ya va cambiando un poco. ¿Qué otra información necesito yo aquí? Perdón, no se me deja agregar. Yo necesito una información, por ejemplo, del precio. Pero el precio no está dentro de estas tablas. Y no está dentro de esas tablas porque aquí yo solamente tengo, según lo que teníamos en las tablas, miremos las relaciones, yo en el producto vendido no tengo sino los campos que relacionan, la cantidad que se vende de ese producto y los datos calculados como el total y el impuesto. Para saber el precio, ese precio está en la tabla producto. Entonces, yo tendría que buscar una forma para que ese precio se pueda visualizar en el formulario que está basado en la tabla de productos vendidos. Entonces, vamos a cerrar las relaciones nuevamente. No le voy a cambiar nada porque realmente no hice ningún cambio sustantivo. Volvemos al diseño. Y lo que le voy a decir aquí es que me muestre todas las tablas, no solamente la tabla que correspondía. Y aquí vamos a traer la tabla precio. A ver, debería funcionar. Vamos a diseño, deberíamos traerlo acá. Y cuando yo traigo las galletas, ahí efectivamente está apareciendo el precio que corresponde a las galletas. Si cambio, aparecerá el del vino y si no también el de la gelatina. Volvemos a la vista de diseño y ya estamos muy cercanos a culminar este primer formulario porque ahora tenemos que decirle que me diga cuántos productos va a comprar de aquí y también, perdón que puse el producto que no era. Estamos en productos vendidos. ¿Cuántos son los productos que van a comprar? ¿Cuánto me cuestan los productos? Es decir, si yo compro una botella que vale 25 mil, es diferente a si compro dos, porque eso, el total sería 50 mil. ¿Y cuánto me vale el impuesto? Estos dos datos no los vamos a mirar ahora porque son unos datos calculados y se hace eso a través de una macro. Bueno, entonces vamos a guardar el formulario y vamos a continuar en el siguiente video.